Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la espera. Ahora sí vamos a iniciar la charla con la doctora Crisia, importancia del pensamiento computacional en la educación. Espero que lo disfruten. Buenas tardes a todos. Un poquito sobre mí. Yo soy profesora e investigadora de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática y del Centro de Investigaciones en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Saqué mi doctorado en computación informática con énfasis en informática educativa y soy uno de los productos de mi doctorado fue crear mi propia empresa que se llama Rayforest Lab. Bueno, esta es un poco la agenda, vamos a ver por qué es importante el pensamiento computacional, el concepto, el enfoque interdisciplinar del pensamiento computacional, la relación del pensamiento computacional y el pensamiento humano, la robótica educativa y les voy a hablar un poco de las dos aplicaciones móviles que desarrollé en mi doctorado y por el cual fundé Rayforest Lab. Entonces, bueno, mi investigación, a mí me encantan los niños, para mí son el futuro del país, del mundo, y me enfoqué mucho en las edades de 3 a 6 años, en lo que es la primera infancia, como se conoce. Y me llamó la atención de que Marina Bertz decía que aprender sobre STEM, que es las iniciales de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, en sus siglas en inglés, es muy importante. Y sobre todo ojalá empezarlas desde edades tempranas, ya que estas áreas da conceptos que son complejos pero importantes de ver y que ellos estudien. Y que si utilizamos la programación y la robótica, hace que sea muy entretenido, divertido, interesante y retador para los niños de estas edades y para las que siguen en adelante. Además, desde 1995, Preski nos dice que tenemos un montón de generaciones de nativos digitales, que son aquellos expertos en tecnología, crecieron, nacieron alrededor de tecnología, que son expertos, no hay que enseñarles nada. Mi hija es un claro ejemplo, porque ella usa la tecnología y lo entiende, es más, encuentra cosas a veces más rápido de lo que lo hago yo, y yo soy de computación, ¿okay? Entonces, para ellos es tan fácil, cualquier cosa, o sea, cosas de todos los días. Y si a esto le agregamos mediante el juego, lo que es el aprendizaje lúdico, y les enseñamos a colaborar, ¿verdad? Recuerden que juntos nos levantamos y solos nos podemos caer. Entonces podemos lograr, como dice mi propia hija, que si colaboramos entre todos logramos cosas más complejas, más difíciles y mucho más rápido, mucho mejor, que cada tenga un rol definido. Entonces, Janet Witt, que fue la que puso realmente el concepto de pensamiento computacional, nos dice que sí, que el pensamiento computacional es aprender a solucionar problemas. La gente lo liga mucho a utilizar una computadora para ello, de ahí el pensamiento computacional, pero uno resuelve problemas todos los días, desde que es muy pequeño y poco a poco va creciendo a ver cómo los resuelve de una mejor manera, de una manera eficiente. Y ella dice que ese va a ser entonces un ingrediente vital en lo que es para enseñar los conceptos STEM y aparte es una habilidad importantísima para el futuro y la vida personal de las personas. Entonces, pero, ¿cómo resolvemos un problema? Yo propuse en mi tesis doctoral 4 etapas básicas, basándome mucho en lo que es computación, en lo que hacemos en computación, es muy básico. La primera es el problema, se dio la necesidad. Me dijeron, pasa esto, necesitamos resolverlo. Entonces, ¿qué es en esta etapa? Pues tenemos que saber bien qué es el problema, entenderlo, conocerlo, para poder encontrar la solución adecuada. Una vez que ya tenemos el problema y lo hemos definido y lo hemos comprendido, nos vamos a hacer el plan, vamos a pensar, vamos a planear posibles soluciones, a ver qué se puede llegar a hacer y buscar la solución mejor posible. Una vez que ya tenemos una solución, vamos a llegarla a desarrollar, a ponerla a implementar. ¿Okay? En el caso de computación, vamos a usar una herramienta informática, un lenguaje de programación para llevarlo a cabo. Una vez que ya hemos implementado dicha solución, y hay que ver si la solución funciona, entonces vamos a la ejecución, a ponerlo en práctica, a prueba. Entonces debemos de comunicarla, presentar la solución
y ponerla, a ver, solucionó el problema que teníamos. No, no lo está solucionando bien. Entonces volvemos otra vez a empezar esto. Volvamos a analizar el problema, volvamos a ver qué nos faltó en el planeamiento, qué nos faltó en la implementación, y así vamos hasta llegar a solucionar el problema por el cual estamos haciendo. ¿Por qué me enfoqué en estas edades? Y quiero incluir mucho, que me enfoqué mucho también en esa presentación en las edades de preescolar, porque en los primeros 6 años de vida, muchos expertos dicen en lo que es el desarrollo físico y mental, que son los 6 años cruciales. Es donde uno aprende más rápido, donde se están haciendo todas esas conexiones neuronales y hace que se quede para siempre ese conocimiento. Entonces, si les enseñamos a los niños desde muy pequeños todas estas habilidades, todas estas características importantes a tener, actitudes a adquirir, ellos van a crecer y van a hacer grandes cosas. Lo van a teorizar. Entonces, además los niños tienen un desarrollo, ellos se están desarrollando como ellos, ¿verdad? Se están conociendo quiénes son ellos, qué hacen su papel en este mundo. Ellos les gustan los retos, son súper curiosos. Ustedes no sé si han visto un niño cómo les gusta de verdad llevar a la experimentación, probar que realmente lo que ellos pensaron, o sea, eso es maravilloso verlo. Ellos son multitarea, son cooperativos, son competitivos, son súper interesados, se motivan mucho y procesan en paralelo y aprenden mucho más rápido. Según datos del MISIT, el 45% de las carreras del futuro van a estar automatizadas. Pero esto no es nada. El 65% de los nativos digitales, de los que conocemos como generación Z, los que nacieron de 1995 para adelante, van a estar en trabajos que todavía no existen. Y es en áreas de ciencia y tecnología. ¿Pero qué es el problema en Costa Rica? Solamente, con datos actuales, el 7% se gradúan en profesiones, en carreras de ciencia y tecnología en nuestro país. Pero va a haber una alta demanda en estas carreras y no vamos a tener el suficiente recurso humano para sobrellevarlas. Entonces, esta es la idea, desde pequeños motivarlos de que la ciencia es bonita, que la mate es bonita, que la tecnología es bonita, que la ingeniería es bonita. Hacer que los llame la atención, que los motive, que resuelvan estas cosas para hacer que tengamos este recurso humano que vamos a necesitar como país. ¿Okay? Este es el top 10 de habilidades del 2020 que sacó mundialmente la UNICEF, de lo que van a esperar las empresas en un futuro de estas generaciones: solución de problemas complejos, pensamiento computacional, pensamiento crítico, creatividad, administración de personal, coordinación con otros, la inteligencia emocional, juicio y toma de decisiones, orientación al servicio, que sepan negociar y que tengan flexibilidad cognitiva. Eso es lo que vamos a pedir de la gente en un futuro, lo que se va a necesitar. Entonces, se está dando una tendencia mundial de incorporar el pensamiento computacional en el currículo oficial y ojalá desde muy chiquititos y ir escalonando hasta llegar a la secundaria, lo que es lo que se conoce como la educación obligatoria. ¿Okay? Entonces, ¿qué queremos? Bueno, ¿y qué quise yo? Porque es mi visión del mundo. Yo quiero niñas y niños que desde muy pequeños no sean usuarios, no, ni consumidores de tecnología, no, sean creadores de tecnología, se apoderen de ellas, sean innovadores, sean líderes. ¿Okay? Entonces, la idea es eso, que sean líderes, que sean innovadores y que sean emprendedores. Piensen en tener su propio negocio, su propia empresa. Entonces, como les dije, el pensamiento computacional, mucha gente lo liga como computación, usar una computadora para solucionar el problema. Pero no es eso, es resolver problemas de una forma eficiente, que incorpore la metodología, creatividad, razonamiento y pensamiento crítico. Entonces, la idea es que la tecnología la vamos a ver como fuente de riqueza, en donde vamos a tener que estamos buscando un colectivo de personas que se enfoquen en crear tecnología para enfrentar desafíos complejos, interdisciplinares, innovadores y de interés público. ¿Qué es pensamiento computacional? Bueno, Janet Witt dice que es la solución de problemas de manera efectiva, con o sin una computadora. Y da diferentes conceptos y enfoques, que todos estos los podemos ver
en lo que significa computación, la lógica, los algoritmos, descomponer patrones, abstraer, evaluar, y en los enfoques el retoque, la creación, la depuración, la colaboración y la perseverancia. Y más complejo lo podemos ver como una combinación sinérgica de diferentes tipos de pensamientos, entre ellos el pensamiento algorítmico. ¿Qué es un algoritmo? Bueno, un algoritmo es simplemente una forma ordenada y sistemática de descomponer y resolver un problema. La unión del pensamiento científico y lógico, cómo obtenemos los datos, cómo los analizamos, probar una hipótesis, etc. Soluciones eficientes. Podemos tener muchas soluciones a un problema. Tener una solución eficiente se refiere a aquella solución que nos pida menos recursos, que sea mucho más fácil de hacer para obtenerla del menor tiempo posible, pero que resuelva el problema de forma eficaz. Y el pensamiento creativo, que sean innovadores, que vean más allá, que imaginen, que piensen en cosas que no existan, porque eso va a pasar. Y obviamente, como lo ligamos a computación, un algoritmo al cual se expresa como código es lo que llamamos programa. Y todo programa va a tener entradas, va a llevar ahí un procesamiento y va a obtener una salida. Que eso es, ¿verdad? Solucionar un problema. Entre los conceptos computacionales básicos que se van a obtener en el pensamiento computacional es abstraer y generalizar, el sistema de símbolos y la representación abstracta, la noción algorítmica del control del flujo, la descomposición estructurada del problema, el pensamiento interactivo, recursivo y paralelo, la lógica condicional, la depuración y la detección sistemática de errores y las restricciones de eficiencia y desempeño. ¿Por qué queremos que los niños aprendan a programar desde muy pequeños? ¿Qué es mi idea? Bueno, yo quiero que ellos creen contenido, que no solo lo consuman. Darles poder, herramientas para expresarse de una manera genial. Enseñarles a narrar historias con juegos y animaciones. Va a ser más creativo que ellos hagan un cuento de esta manera que simplemente vayan y lo lean. Se pueden tomar riesgos y fallar de manera segura. Es inclusiva y genera confianza en uno mismo. Es compatible con muchos principios matemáticos, obviamente, la computación. Enseña habilidades de solución de problemas y de pensamiento crítico analítico. Es un nuevo tipo de alfabetización y estará en una gran parte de los trabajos futuros. Mitchell Resnick, el de Scratch, si lo conocen, él dice que la programación es la nueva alfabetización. O sea, aparte de saber leer y escribir, necesitamos saber programar. Desarrolla el trabajo en equipo y las habilidades de colaboración. Puede ayudar a la humanidad programando. Y a mí es la mejor de todas. Les da superpoderes a los niños. Entonces, entre las habilidades que se tienen, ya las dijimos varias: formular problemas, organizar y analizar datos, representarlos, automatizar, codificar, depurar, analizar posibles soluciones, generalizar. Y las actitudes que obtenemos es la confianza en el manejo de la complejidad, la persistencia, o sea, no darnos por vencidos, seguir siempre adelante, buscar lo mejor de nosotros mismos. La tolerancia, la ambigüedad, la habilidad para enfrentarse a problemas y la habilidad para comunicarse y trabajar con otros. Entonces vamos a tener niños y niñas que van a tener estas habilidades, van a ser nuestros pensadores computacionales. ¿Qué es el enfoque que se está haciendo a nivel mundial? Bueno, el reto principal del pensamiento computacional es incorporar en el aula y en la práctica proyectos en los cuales el pensamiento computacional se integre de forma transversal en los contenidos del currículo, ¿verdad? Que esté en todo, no es, ay, vamos a llevar solo la clase de computación y enseñarnos para programar. No, no, todo eso incluido para ayudarles a estudiar mate, sociales, español, ciencias, ¿ok? Entonces, con eso hacer un aprendizaje que sea constructivo, conectivo, competencial y tecnológico. Va más allá de lo que se conoce como el concepto de competencia digital. La idea es que aprendan a resolver problemas, incluyendo razonamiento, creatividad y el pensamiento crítico. Y como les dije, lo que se quiere es que sea en forma transversal. Y en algunos casos ya como que todavía no está muy, entonces lo que hacen es un área específica. Vamos a enseñar programación y robótica. ¿Okay?
y la idea es ir poco a poco diseñando una propuesta progresiva y que se adapte a lo largo de todo lo que se conoce como la educación obligatoria que se tiene. O sea, desde preescolar, primaria y secundaria. ¿Qué recursos tenemos? Bueno, tenemos los estándares de ciencias de la computación, están en líneas, de hecho ahí está el link, bueno, yo ahí les puedo facilitar la presentación. Y en Argentina hicieron program.ar, que también tiene un montón de currículos y maneras creativas de cómo agregar el pensamiento computacional en las diferentes áreas. Con uso de computadoras. Hay docentes que todavía se abstienen a usar un computador. Entonces, también se ha creado una serie en estos dos sitios de metodologías de incluir el pensamiento computacional sin usar ninguna computadora y enseñarles esto a los niños en las diferentes áreas que podemos encontrar. Pensamiento computacional versus humano. Estos son los componentes del pensamiento humano. Tenemos un análisis ascendente. De lo abstracto vamos a lo concreto. O descendente. De lo concreto vamos a llevarlo a lo abstracto. El pensamiento heurístico, ¿verdad? Los atajos cognitivos que a veces son muy eficientes. El pensamiento lateral y divergente para encontrar posibles soluciones. La creatividad, la resolución de problemas. Más que todo, bueno, uno dice incorporando máquinas. El pensamiento abstracto, que es donde uno crea modelos. La recursividad, la iteración, las aproximaciones sucesivas. Eso es importantísimo en los niños, sobre todo en los niños pequeños, ver que cuando dejarlos ver qué pasó con lo que ellos hicieron, y si hubo un error no importa, que ellos se den cuenta cuál fue el error y lo corrijan, porque solo así aprende uno. De hecho, uno cuando le decía, no toque el toma corriente, es mejor que aprendan con un y ya no lo vuelven a hacer. Ya aprendieron. Los métodos colaborativos, patrones, ¿verdad? Buscar situaciones que ya han pasado, semejantes, y poder utilizar eso. Y la cinética, que es la organización de aportaciones colectivas, y la metaconexión, ¿verdad? La reflexión sobre el propio proceso de uno creativo. Ahora, ¿por qué la robótica educativa? Bueno, la robótica en el aula es una forma de trabajar el pensamiento computacional. De hecho, esto hace usar robots, sobre todo con niños, es algo súper motivante. A los niños es la sensación número uno. Yo me acuerdo que cuando yo llegaba con mi robot, era el robot, yo valía. Si yo no llegaba con el robot, mejor me devolvía, porque los chiquitos ni me volteaban a ver a mí, era el robot. De hecho, ayer hice un taller aquí y todos se despidieron del robot y de mí. Olvídese, mucho gusto haberla conocido. O sea, a mí me llegaba y decía, adiós, Titi, ya nos vamos. ¿Y yo qué? ¿No me va a saludar? Ah, sí, adiós. Entonces, les atrae de una manera increíble. Entonces, es una sensación y hace que todo esto, el estudio de ciencia y tecnología y ponerles a resolver problemas, se vuelva tan trivial para ellos porque los motiva. Entonces, es sensacional meter robótica. Y se sobrepasan los límites, ¿verdad? Ellos ya ven en un bichito que se mueve en vez de verlo en una simple pantalla. Realmente la robótica es una variante del pensamiento computacional y el requisito mínimo para que un sistema sea considerado un robot es una secuencia previa de movimientos que este debe de hacer. En la educación, lo que uno más encuentra es utilizar kits con Arduino, que es como una manera de bajo costo para meter la robótica en el aula. ¿Y qué es un robot? Bueno, aquí traigo dos definiciones. La que yo siempre enseño, que es un sistema que está en el mundo físico, percibe el medio ambiente y de acuerdo a lo que percibe y a lo que está programado para hacer, actúa sobre él. También ahí encontré esta, que es un sistema eléctrico y mecánico que dispone de una unidad de control donde mediante programación se puede ejecutar distintos movimientos con la intención de realizar una tarea. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener componentes. El primero es el sistema de control, que es análogo a nuestro sistema nervioso. Ahí está todo lo que el robot debe de hacer, las tareas por las cuales él fue creado, porque todo robot va a tener un propósito. Va a tener sensores que son análogos a nuestros sentidos. Es los que le dicen qué está pasando alrededor de él y en él mismo. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi energía, mis motores? ¿Cómo está mi funcionamiento en general?
los efectores y actuadores. Los actuadores son aquellos que me permiten, es un conjunto de componentes que van a permitir que los efectores lleguen a modificar el medio ambiente en el cual se está desenvolviendo. Análogo a nosotros, nuestros esqueletos y nuestros músculos. ¿Y qué son realmente los efectores? Bueno, nuestros pies que nos permiten movernos de un lugar a otro y nuestras manos que nos permiten manipular objetos. Y de ahí viene lo que es el sistema de locomoción manipulación. Y la alimentación, bueno, desde paneles solares, baterías, o que lo conecte un rato a electricidad y luego puede funcionar por un tiempo de forma autónoma, etc. Y como les digo yo a los chiquitos, ¿y la alimentación nosotros qué es? Ya hay comer y dormir. También otra parte importante es el chasis, ¿verdad? El cómo hacemos el cuerpo, que va a tener todos los componentes electrónicos. Otro que no he dicho, los conectores, cómo se van a comunicar esos componentes y también cómo se va a comunicar ese robot tal vez con otro dispositivo. Y la fuente de alimentación que ya la dije. Y la mayoría, lo que es robótica educativa, siempre va a tener una programación visual, que es una interfaz, ya sea en la computadora o en el mismo robot, que le permite poner bloques de una manera simple, que no tienen que saber ningún lenguaje de programación como nosotros en computación que trabajamos. El programa, el líder del programa y el robot se pueden comunicar a través de Wi-Fi, Bluetooth, un cable USB. Okay. Ahora, yo creé dos productos, se llama TitiBot y TitiBot Collab, que les voy a contar un poquito. Esto nace a partir de mi proyecto doctoral, en el cual me enfoqué en crear dos aplicaciones móviles para que niños de 3 a 6 años aprendan a programar robots. Y uno de los resultados es la fundación de mi empresa, Rainforest Lab, tanto que Auge como ProInnova fueron los que me incentivaron a salir adelante con este emprendimiento. Entonces, la idea que tenemos en Rainforest Lab es enseñar conceptos STEM a los niños de una manera divertida y lúdica y que colaboren entre ellos para ir construyendo juntos conocimiento a través de lo que es la robótica y la programación. Yo quiero que de verdad todas las niñas y los niños del mundo sean creadores de tecnología y no simples usuarios. Ella es mi hija, ella fue el motivo de mi tesis de doctorado. Cuando inicié tenía 2 años y cuando me propusieron el proyecto en la Fundación Omar Dengo, fui a mi almohada a consultarle, pero ella, al verla, dije, voy a hacer algo que le voy a enseñar lo que más me gusta en mi vida, que es programar y los robots. Y entonces me lancé al agua y decidí usar este proyecto. Ya ahora tiene 7 años, ella fue la usuaria número 1, la que más me criticó y por ella llegó a hacer lo que son mis dos aplicaciones. Ahí está ella usando ahí en la tableta una de ellas y yo hice material didáctico para utilizar todas las actividades y conceptos de preescolar, etc. Bueno, el primero de ellos es TitiBots, que es esta aplicación móvil, es para Android. Este es niño, tablet robot. Este es Titi. TitiBot viene por los monitos Titi, porque yo quería usar un personaje que fuera representativo de la fauna de Costa Rica y fuera al mismo tiempo divertido para los niños. Y pensé en los monos y en Cocorí, en el libro Cocorí, dije Titi, el monito Titi. Entonces, por eso se llama TitiBots. Tiene iconografía, fácil para que los niños sepan rápidamente cómo utilizarlo y aparte por sonido se les retroalimenta y se les dice qué hacer. Tanto la marca, lo que está en 3 lenguajes, inglés, español y portugués, lo que hace es agarrar el idioma de la tableta, el que esté definido y así va a hablar. Y el segundo es TitiBot Collab. Este ya lo veo para salones de clases, en donde no solo quería ser tan de solo decirles, ay sí, vamos a enseñarles a programar y a robótica y con eso desarrollar el pensamiento computacional, quiero ir más allá, quiero enseñarles a colaborar. Entonces creé TitiBot Collab, en donde automaticé el aprendizaje colaborativo. Y ese fue el principal reto de mi doctorado, ¿por qué? Porque la literatura dice que los niños de estas edades son egocéntricos, el mundo gira alrededor de ellos, pero si uno hace actividades y desarrolla ciertas cosas, uno les enseña a colaborar y lo comprobé con eso. ¿Okay? Entonces,
como les dije, está orientado a lo que son escuelas. Entonces tiene el módulo del docente, donde el docente es el facilitador, nada más ver qué está pasando con cada grupo. Aparte de tener a Titi, ahora Titi tiene un montón de amigos, tiene al equipo pájaro, al equipo cocodrilo, al equipo delfín, al equipo mariposa y así sucesivamente. Al niño se le dice a qué equipo pertenece, que lo hace de forma aleatoria, y le dice qué comandos tiene, y entonces él solo puede controlar, por ejemplo, en este, el cocodrilo verde solo puede decirle a la garra que se cierra y que se abra. El rojo hace que vaya adelante y que vaya atrás. Y él, me faltó el otro, que es azul, le dice que gira a la izquierda o que gira a la derecha. Entonces, ellos tienen que dialogar y ver el reto que la profesora les pone y juntos hacer la solución al problema. Cuando la tienen, se va a la pantalla de aquella de votación. Uno de ellos decide, yo creo que ya lo tenemos, lo que nos pidió la maestra. Van, votan, y los otros dos compañeritos deciden si están de acuerdo o no con lo que dice el compañero que ya terminaron. Si eso ya está, se le informa a la profesora que ese grupo ya está con un check acá en los tres, y entonces ella puede entrar y mandarlo al robot. Y el robot va a hacer las instrucciones que el grupo le dijo. Este también, iconografía y retroalimentación por sonido. Ambas marcas, Titivoz y Titivoz Colab, están patentadas, están en Costa Rica. Y los dos diseños son en Costa Rica y en la universidad, el primer diseño industrial hecho. Ya va patentado. Esto ha sido probado en más de 200 niños y creo que ese número ya va como por 500. Más de 500, de hecho. Y cuando empezó todo, lo hice con 48 docentes de preescolar. Esos son algunos de los grupos. Por ejemplo, no sé si ven bien esta foto. Esto es en Brasil. Por eso está en portugués. ahí no tenía... Todo el proyecto empezó con Lego, porque fue lo que me pidió la fundación, que fuera con los Milestone. Con la empresa fue que cría a mi tití, el que vieron ahí. Pero obviamente en Brasil yo no tenía Legos y ellos menos porque eran muy pobres. Entonces lo que tenía el laboratorio de investigación en el que estuve era un brazo robótico todo desarmado. Y entonces lo armé y les dije que qué animal querían ellos que usáramos allá y dijeron que la serpiente. Y les hice aquí un disfraz de serpiente y ellos le pusieron Cora. Es que casi no se ve, está muy abajo creo. Entonces era Cora la serpiente. Esas son las referencias bibliográficas y alguna pregunta. Sí, Titi es físico. Pero ellos programan no con el físico, ellos programan plataforma. Ellos programan aquí. Ahí. Ajá. Y se lo mandan al robot. Y el robot hace la ejecución. Ese es el líder de programación de ellos. Ajá. Pero ahí no se pueden ver los resultados, hay que verlos directo con el robot. Hay que verlo directo con el robot, porque para los niños en los que estamos trabajando es mejor que ellos lo vean en acción. En acción. Ajá. Sí. Esa es una. La otra es, ¿esto se está aplicando en algún lado ahorita? Sí, como trabajé con la Fundación Mar Dengo, yo sé que este año empezaron con el piloto en 20 preescolares públicos de Costa Rica y van a ir incrementando cada año. ¿Y tienen de estas cosas? Sí. ¿Tienen el Titi? Ajá. Titi what? Bueno, ellos usan el de Lego, ¿verdad? ¿Ah? El de Lego que yo les uso. El de Lego. Ajá. Pero el IDE sí funciona con Lego, funciona con Arduino, funciona con Raspberry Pi, o sea, funciona, lo he hecho con muchas cosas, entonces con mucha tecnología de robots. Entonces. Y la idea es que el maestro es el que le da los proyectos. En el colaborativo, este es el de solo un niño, una tablet y un robot, aquí el chiquito solo juega con él y se divierte con él. Uh-huh. Ese yo lo veo a nivel de negocio, al papá, al abuelito, al tío que se lo quiere dar al uh-huh. chiquito. Este... que está aquí, ya sí lo veo para salón de clases, porque es donde se forman los grupos y ellos trabajan juntos. Y el maestro es el que sí controla, o sea, es una arquitectura centralizada, en donde los niños entre ellos hacen grupos y se lo indican al docente y el docente es el único que maneja el robot. ¿Y vos te lo imaginás empezando en preescolar? Sí, ya está. O sea, pero es como para preescolar. Ajá. ¿Y cuánto dura esto? Porque...
los chiquillos les encantan mucho las cosas, pero igual rápido se aburren, ¿no? Entonces, ¿esto está hecho como para un año o cuál es tu idea? Mi idea es que se meta dentro del currículo. Entonces, digamos, hoy vamos a ver, no sé, suma y restas. Hagamos una actividad, el docente planea una actividad con el robot para que el chiquito aprenda a sumar o aprenda a restar. Y se hace. Entonces, ahí se usa Tití. ¿Ok? Dentro del currículo, sí. De hecho, la fundación así lo planeó. Obviamente, la fundación me dijo, no solo a Tití vamos a usar. Vamos a usar Scratch Junior y vamos a usar esto y vamos a usar lo otro como para lo mismo. Los chiquitos no se aburren, que haya diversidad, ¿verdad? Con gusto. Yo también soy un chiquito, ¿cómo consigo uno para mí? Me escribe. ¿Cuánto cuesta? Y ya. El individual vale $150. Este sí ya vale un poquito más. Porque se incluyen los mapas, que yo les digo los mapas, ¿verdad? Para hacerles desafíos y cosas así. Y el manual de usuario, el manual del docente, la guía didáctica y todas las cosas que le incluyen. ¿Alguien más? Bueno, entonces muchísimas gracias. Y es un poquito de los... Cada uno de esos chiquitos está aquí en mi corazón. Y en la historia, están en mi corazón y en mi historia de vida y los que hicieron que el proyecto fuera lo que fue. O sea, a mí me fascinó mi doctorado. Fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Trabajar con niños es un aprendizaje constante. Entonces... Ellos son súper enriquecedores. No, he deseado. Porque se capacitan. José, lo que hacemos es que las capacitamos. De hecho, la fundación tuvo una capacitación a las docentes. Y la idea es que ellas, con su imaginación y su creatividad, porque ellas son muy creativas, para mí las docentes son geniales, y hay... Uno les ofrece una guía, pero que piensen en más cosas para hacer con él. Sí, de hecho, en Brasil me pasó que con las docentes que yo capacité allá, eran 5. Y una vez se volvió y me dijo, usted sabe que usted no solo le está enseñando a los chiquitos a programar, también me está enseñando a mí. Y le hago yo, ay, qué bien, eso me hace sentir muy bien. Y sí, ellas... Y eran las 5 docentes que estuvieron en esa capacitación, era, o sea, de verdad se veía las ganas de aprender cosas nuevas para meter, incentivar y motivar más a los chiquitos. Entonces, otra me dijo que con la ayuda del robot y las actividades que se hicieron, había acortado la mitad del tiempo de lo que ella dura habitualmente enseñar a sumar y restar. Ella no lo documentó, pero ella fue la que llegó y me lo dijo en la fiesta de despedida que me hicieron cuando me vine para acá. Sí. Muchas gracias.